Hola, buen día para vos, para la audiencia. Este reclamo lo estamos haciendo pacíficamente, estamos panfleteando para que la gente sepa, el ciudadano común sepa lo que estamos reclamando. Y también estamos con el grupo de mujeres que estamos pidiendo un 15% dentro de las obras, que se reincorpore el cupo femenino. Así que estamos manteniendo esa. Tuvimos una reunión con el señor intendente esta mañana y él se comprometió en viajar a Buenos Aires para hacer las gestiones correspondientes por el tema de la empresa Vialtec, que no le han abonado nada hace más de 2 meses. Están manteniendo los precios del 2017. Con la empresa Bauge también, que estamos en estado de alerta, porque una empresa que nos están pagando también desde el mes de octubre, están apareciendo con precios viejos. Y tenemos la empresa Hidraco, que también está sufriendo mucho. No tengo ni una respuesta, estuvimos hablando así con el señor Wenger, y él nos prometió juntarse con todos los concejales y darnos un turnito para poder juntarnos. Viste, pues esto es por turno, lamentablemente es así. Estamos reclamando la reactivación de los pluviales, que dejó a más de 30 personas desocupadas. Eso es lo punto de los reclamos, lo que hablamos con Wenger el otro día. Bueno, nosotros presentamos un proyecto de ordenanza, lo cual la abogada del municipio dice que no a todo. Y nosotros dijimos, te damos un plazo de 10 días que ella se reincorpore después de vacaciones y sentarnos a charlar este tema, si no vamos a tener que movilizarnos otra vez hacia el Consejo. Esto hasta las 12 del mediodía. Y mañana, hoy lo juntamos a las 4 de la tarde, están todos invitados. Lo vamos a juntar en el gremio, a debatir y ver para qué otro lugar atacamos mañana.